Coincido con Raquel de que siempre tiene que ser relacional, lo cual significa que no hay autonomía plena. Cuando hay autonomía plena, no hay autonomía porque es un vaciamiento del concepto de autonomía. Si no es autonomía en relación con algo, por ejemplo el Estado, eso significa que continúa existiendo el Estado y somos autónomos en relación con él. Si decimos que es autonomía absoluta, olvidémonos hablar de autonomía, estamos hablando de otra cosa. La autonomía es, técnicamente hablando, es un nomos que no es impuesto de manera heterónoma. Es decir, un sistema de leyes, normas, reglamentos de convivencia que no es impuesto ni desde afuera, ni desde arriba, ni desde ningún lado. Es gestionado directamente por la comunidad que tiene que vivir con esas normas. En otras palabras, autonomía se refiere a la organización autogestionaria de la vida colectiva. Hasta ahí creo que hay acuerdos generales acerca de cómo entender la autonomía. El problema viene con la escisión entre autonomía en relación con el Estado o fuera del Estado. Porque diría que a veces la autonomía se entiende con Estado articulado con o no articulado con la democracia, que sería la autonomía reivindicada por el régimen cubano desde el triunfo de la revolución en términos de reducir la autonomía a la autodeterminación. O en el caso de la revolución sandinista triunfante entre 1979 y 1989, que nuevamente conseguía la autonomía en términos de la autodeterminación, pero no en términos de deshacerse del aparato estatal como una instancia por encima de la sociedad, desarrollo de sistemas consejistas, etc. Fue un esquema al estilo arborescente, vertical, disciplinado y militar, lo que se impuso en los dos casos. Pero se hablaba de autonomía. La segunda opción de autonomía es la autonomía sin Estado, o autonomía en relación con el Estado. Y ahí aparecerían los trabajos de alguien como John Holloway, es uno de los pensadores menos leninistas que puede haber en este libro. Bueno, por definición tiene que ser no leninista si vamos a hablar de autonomía. Si eres leninista ya caíste en la categoría de verticalismo y no puede haber espacio real para la autonomía. Estaría Holloway, pero también estaría gente como Paolo Birno, Lazzarato, Bifo, Negri, Hardy, toda esta gente que se asocia hoy en día con la tradición de la multitud. Hasta ahí algunas reflexiones acerca de lo que es la autonomía. Ahora pasemos a lo que es la emancipación. Me interesa la emancipación porque la manera en la cual quiero entender la emancipación corta a través de estas dos posiciones acerca de la autonomía. Autonomía como autodeterminación y autonomía como alejamiento del Estado y, debería haberla dicho, alejamiento del mercado capitalista. Las dos cosas vienen de la mano. Es un corte transversal. Nos permite pensar la emancipación, formas de autonomía que pueden aplicarse a situaciones con el Estado o situaciones en las cuales queremos alejarnos del Estado. No creo que podamos, por lo menos no en nuestras vidas, eliminar el Estado como una posibilidad real, que es una de las cosas que me parece más cuestionable de la teoría de la multitud. Como mis alumnos saben muy bien, les decía que cuando se habla del retorno de la multitud hay que ver en qué Estado viene el retorno. Porque la multitud original es la multitud del siglo XVII que se resistía a la formación de aparatos estatales y administraciones centralizadas, mientras que la multitud del siglo XXI es una multitud que quiere hacer un éxodo del Estado, quiere escaparse del Estado.
aquel que se escapa del Estado nace necesariamente con las huellas del Estado, a diferencia de la multitud de hace 3 siglos que nace previo a la formación de los aparatos de captura estatal. Entonces la multitud actual no es una multitud absolutamente libre del Estado, sino que ya tiene las marcas de origen de la estatalidad, mínimamente al que sea. Entonces, ¿qué hay en la idea de emancipación? Para mí la idea de emancipación requiere 2 cosas. Una es una definición mínima que tiene que ver con la forma más que con el contenido de proyectos emancipatorios. Y la propuesta que voy a hacer es una definición mínima que puede servir para cualquier tipo de proyecto emancipatorio. La segunda cosa es que toda idea de emancipación tiene que estar necesariamente articulada con alguna noción de lo que es lo imposible, cosas que tengo que explicar enseguida. Empiezo con la definición de emancipación. Es absolutamente sencilla, absolutamente elemental. Vamos a hablar de emancipación allí donde encontremos una polémica o un desacuerdo acerca de si las relaciones sociales o las condiciones imperantes dañan o impulsan la igualdad y la igualdad, la libertad y la justicia. Coma. Y donde hay una polémica acerca de si otro mundo menos opresivo puede surgir a partir del presente. Notarán que es una definición absolutamente formal. Simplemente se refiere a polémica acerca si el presente favorece o daña la igualdad y la libertad, etc., y si un mundo nuevo puede surgir. ¿Qué conclusiones se puede sacar de esto? La primera de todas es que esta definición de emancipación ya da por sentada que hay una preferencia por condiciones que amplían la igualdad, la libertad y la justicia. Segundo, que si se plantea la posibilidad de otro mundo diferente, significa que no nos estamos conformando con lo dado y no se plantea un pensamiento ni derrotista ni pesimista. Y tercero, que si hablamos de un desacuerdo acerca de si las condiciones actuales favorecen o niegan la igualdad, o favorecen o dañan la igualdad, significa que la idea misma del desacuerdo, que es la raíz se asocia con el concepto de polémica, significa que uno está asumiendo una postura clara de luchar a favor de una ampliación de cualquiera que sean los umbrales de libertad, igualdad o justicia existente. ¿Por qué digo de que esta idea de emancipación tiene algo que ver con lo imposible? O más bien, ¿por qué diría que esta idea de emancipación está reñida con esa concepción de la política como arte de lo posible? Que es una expresión que fue acuñada por Bismarck en el siglo XIX. Empecemos pensando muy brevemente en 3 tipos de ejemplos. El primero es las insurgencias de negros y obreros en el mundo del Magreb, y que se extendieron en este momento un poco más allá, incluyendo al país Yemen y a Siria. Los 2 casos arquetípicos de estas insurgencias son Egipto y Túnez. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, ocurrió lo impensado, que es en regímenes que han estado viviendo con la opresión de sus pueblos, con la represión, con un sistema absolutamente medieval de tortura. Me contaba a algunos alumnos de que un relato de tortura de la semana antepasada en una cárcel de Siria, los torturados estaban todos presentes ahí mientras el coronel o general que estaba a cargo comía, escuchaba algo de música popular, casi como los estereotipos de campos de concentración. En vez de ser a Wagner, estaba escuchando música popular siria. Y detrás de una cortina se torturaba. Y aparece uno de los torturados donde la tortura que le hicieron es un intento de removerle la cara mientras estaba vivo. Simplemente piensen eso. Eso es algo medieval, eso es algo bizantino. Entonces, la gente que sale a las calles es gente que tiene que enfrentar ese tipo de situación. Es gente que sale desarmada o armada con armas que no le pueden hacer mella a un tanque o a un carro de estos blindados de transporte de personal militar. La asimetría entre aquellos que salen a las calles en términos de poder de fuego y aquellos que están reprimiendo es extraordinaria. Recursos militares, recursos financieros, control del acceso de la prensa internacional para cubrirlo. Y a veces, como ocurrió en Egipto, es incluso el corte del acceso a Internet para poder enviar la información a través de YouTube y cualquiera de los otros sistemas. Pero algo pasó. Por lo menos en 2 casos se logró derrocar un gobierno, aunque todavía no cambiara un régimen. Y ese derrocamiento es un resultado de un empoderamiento de gente que fue en contra de lo que se esperaba que se pudiera hacer, en contra de regímenes que llevaban 20 y tantos años en el poder.
Segundo ejemplo es la resistencia a los gobiernos militares en el Cono Sur durante los años 70 y 80. Todas ellas fueron exitosas eventualmente. Pero ¿qué es lo que permite que gente que está amedrentada salga a las calles a pesar de que hay una diferencia brutal entre la capacidad de represión del Estado y la fuerza de movilización del pueblo? En muchos casos, si ustedes analizan la prensa de países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, las manifestaciones tenían o la misma cantidad que policías o una cantidad menor que los policías que estaban ahí para reprimirlas. ¿Quién en su sano juicio hace eso? ¿Quién en su sano juicio quiere salir a la calle cuando el costo de la protesta es infinitamente más alto que el costo de decir sí y aguantársela? Y el tercer y último caso es la insurrección zapatista. No soy necesariamente un enamorado de lo que es la postura del zapatismo contemporáneo, pero esa es una rebelión que le declara, piensen ustedes, nadie en la historia universal, desde 1945 hasta el presente, le ha declarado la guerra a otro. Simplemente han hecho las guerras. Pero el zapatismo le declara la guerra al Estado mexicano. Es como si Paraguay le declarara la guerra a Estados Unidos con la pretensión de ganar. Los zapatistas lo hicieron. ¿Quién en sus sanos juicios, si hace un cálculo costo-beneficio, cree que le va a ir bien? Pero no les fue tan mal a los zapatistas. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estos tres tipos de ejemplos que he presentado? Lo primero de todo es que tengamos muy en claro que la gente que fue a las calles no perdió el miedo, más bien iba a las calles a pesar del miedo. La diferencia es que en algunas situaciones el miedo funciona como un bloqueo para la acción y en otros casos la gente está dispuesta a hacer algo a pesar del miedo extraordinario que tiene cuando va a las calles. Los que tengan miedo, ¿sí? En mi experiencia, la mayoría. La segunda cosa es que esto se trata de casos en los cuales la acción colectiva excede la lógica del cálculo costo-beneficio. Porque si uno se hubiera ajustado al costo-beneficio, nadie tendría por qué salir a las calles. La tercera es que todos ellos buscan interrumpir o perturbar el estado de cosas existentes. Y la cuarta es que todas ellas, de una manera u otra, reivindican el hecho de que otro mundo puede ser posible. Es decir, a partir de la miseria, opresión, corrupción, tortura, a pesar de todo, algo mejor de lo que tenemos ahora puede llegar a surgir. ¿Qué significa todo esto? Para mí significa una cosa muy clara, que es que en todo tipo de acción colectiva de tipo emancipatoria, ninguna de estas acciones está regida por la lógica de que la política es el arte de lo posible, sino que están determinadas por un componente de lo imposible. La política no es el arte de lo posible acá, pero está marcada por un cierto elemento de lo imposible. Precisemos un poco qué es lo que significa lo imposible, porque hay por lo menos dos sentidos posibles del término. Uno es, lamento esa expresión, pero así sale. Uno es el sentido común. Lo imposible en el sentido común es aquello que nunca va a ocurrir porque jamás puede suceder. Punto. No es a ese sentido que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a lo imposible en su sentido político. Y la definición política de lo imposible es tan sencilla como lo siguiente. Es el efecto que tiene en el presente algo que no es técnicamente posible en el campo de experiencia dado, pero a pesar de todo impulsa que la gente actúe como si sí lo fuera. Piénsalo bien. Algo que no parece ser factible o posible en el campo de experiencia que nos tocó vivir, pero a pesar de eso, impulsa que la gente intente hacer cosas que son realmente imposibles. Es lo que estaba detrás de la gente que se congregó en la Plaza Tahrir, la Plaza de la Libertad de Cairo. Es lo que estaba presente en la gente que salió a las calles en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, para protestar contra las dictaduras militares, o si no les gusta la palabra dictadura, los regímenes militares. Lo imposible era extraordinario porque lo imposible, en vez de funcionar como parálisis, funcionó como un incentivo. Era la cocaína de aquellos que estaban haciendo algún tipo de resistencia, lo que les daba cierta energía para continuar. Porque lo imposible funciona como la anticipación de algo diferente que está por venir. No siempre es figurable lo que va a venir. Uno quiere hacerse la idea de que lo que va a venir es mejor. Pero siempre existe la posibilidad de que sea peor. El compañero acá, Luis, mencionó el padrecito Stalin,
se hizo la revolución para un mundo mejor, pero en poco tiempo mexicanos del Partido Comunista de la Unión Soviética gana Stalin y termina la disidencia interna y vamos de vacaciones a los gulags, o vamos al exilio interno o nos vamos al exilio externo. Incluso en el exilio externo nos puede ir muy bien. Hay alguien que vivía en Coyoacán que le fue pésimo a pesar del exilio externo. Pero lo imposible es, por un lado, la anticipación de algo diferente por venir, pero por otro lado, no es simplemente la anticipación, sino que la acción para hacerlo ocurrir. Porque sin la acción para hacerlo ocurrir, queda simplemente en un argumento académico que no tiene ninguna pretensión de factibilidad. Ahora, ¿qué significa hablar de la anticipación de algo distinto por venir? Una posibilidad es decir que estamos prediciendo el futuro, que es cosa que Marx en sus ratos de ocio lo hacía, y lo hacía mal. Lo hacía muy mal cuando hablaba del final de la historia. Si toda historia es la historia de la lucha de clases, y hemos eliminado la propiedad privada, no existen condiciones materiales para dividirnos en clases sociales, por lo tanto terminó la historia. Es el fin de la historia. Dividíamos en el comunismo, sería técnicamente una sociedad posthistórica. Eso es una anticipación que fija demasiado el futuro en una imagen que, como no ocurre, termina contradiciendo lo que son los objetivos de un movimiento y deja el movimiento sin una imagen de qué es lo que está por venir. Entonces no es prefigurar el futuro, es más bien, y esta es la definición que yo tomo prestado de un autor que se llama Gilles Deleuze, no habla de la anticipación, sino que habla de otra cosa. Quiero definir la anticipación de algo distinto por venir como la estructuración de la hora como el tiempo de nuestro convertirnos en otra cosa. La estructuración de la hora como el tiempo de nuestro devenir otro. Es extraordinaria esa formulación, incluso a nivel gramatical, porque está repensando. Le decía a los chavos que llevo 15 años casi viviendo en México, en ningún otro país uno se interrumpe lo que está haciendo para decir saludo a alguien. Debe ser por osmosis, pero ya estoy haciendo el para no quedar como un proceso. Es la estructuración de la hora como nuestro tiempo de venir otro, significa reconocer de que hay una hora, jodido, represor, o por lo menos no suficientemente bueno, pero en esta hora que es jodido, represor, pero no suficientemente bueno, ya estamos empezando a convertirnos en algo diferente. Con lo cual, la anticipación no es simplemente un futuro que espera ser realizado. La anticipación es algo que ya ha comenzado a ocurrir. Dos elementos para dar sustancia a esto. La primera es una idea de un pensador eslovaco que supongo que todos conocen, que se llama Slavoj Žižek, Slavoj Žižek, que es un filósofo, showman, teórico de la cultura, psicoanalista, etc., que publica muchas cosas malas, pero tiene ideas bastante geniales. Tiene una capacidad para improvisar frases e ideas buenas. Tiene una definición extraordinaria de lo que es la utopía, un cierto tipo de utopía. No la utopía habitual a la cual estamos acostumbrados, ausencia de lugar que nunca va a existir, pero que qué bueno sería que existiera. Tomás Moro, por ejemplo. La utopía de Tomás Moro. Pero nos define la utopía de una manera muy curiosa. Dice, hay una manera de pensar la utopía como la traducción varía, utopía escenificada o utopía puesta en acto. ¿Y cómo define la utopía puesta en acto? Es cuando el futuro ya comienza a arrojar su sombra sobre el presente. Piensen que la utopía es algo que ocurre al final de la historia, pero esto es un final que está ocurriendo ahora. Es decir, el futuro ya empieza a arrojar su sombra sobre el presente. ¿Y qué significa eso para él? Significa algo tan sencillo como que aquellos que luchan por la felicidad empiezan a sentirse felices ya a medida que luchan por la felicidad. Quienes luchan por la libertad comienzan a sentirse libres a medida que luchan por la libertad. Esto yo lo leí muchos años después de las experiencias del Cono Sur, pero es extraordinario lo bien que se aplica a aquellos que hacían resistencia a los regímenes autoritarios en Argentina, Paraguay, etc. ¿Por qué? Porque aquellos que participaban ahí sabían que no eran ciudadanos de jure, eran ciudadanos de facto, en el sentido de que por la lucha por su ciudadanía, todos actuaban como si se sintieran plenamente ciudadanos, y la gente era curiosamente feliz, pobre pero feliz. Era algo extraordinario. Lo que nos está diciendo Gigi, que es que hay ciertas formas de la utopía significada o la utopía puesta en acto, que no necesita esperar al futuro para ser
no necesita esperar el futuro para su realización, sino que su realización comienza a medida que empezamos a luchar por hacerlo realidad. El segundo ejemplo es el trabajo de un investigador turco que trabaja ahora en el Reino Unido. Este hombre se llama Engin Easy y tiene un proyecto de investigación que acaba de terminar que se llama Enact, donde él agarra y toma como su fuente de inspiración la teoría de Austin acerca de los performativos, los speech act theory, la teoría de los actos de habla. Y dice, oigan, ¿por qué no pensamos la ciudadanía en vez de verla como derechos que los estados ratifican o no, validan o no, hacen cumplir o no, transgreden o no? Dice, ¿por qué no pensamos en la ciudadanía como performativos? Es decir, como actos. Entonces, en vez de esperar que el Estado nos conceda la ciudadanía, ¿por qué no empezamos a conquistar una ciudadanía de facto al margen de que haya o no haya un Estado que vaya a respaldar esta ciudadanía? Entonces, para validar su hipótesis, congrega a 5 equipos de investigación en Europa para investigar lo que se conocería técnicamente en el lenguaje sociológico como grupos vulnerables. Y agarra y estudia cómo ejercen su ciudadanía las prostitutas europeas, asociaciones de prostitutas que buscan defender sus derechos, particularmente por la explotación de los cafiches, la explotación de los padrotes, la violencia policial, las estafas que reciben por parte de la policía, cómo se autoorganizan y se defienden a través de las fronteras europeas. Segundo caso es cómo se autoorganizan y luchan por sus derechos los inmigrantes ilegales. El otro es cómo se organizan los inmigrantes legales, pero que vienen de los países que son considerados de segunda categoría dentro de la Unión Europea. Y así toman 2 o 3 grupos más. Uno de los más importantes es los pueblos Roma, que después de la expulsión que hace el gobierno francés de los Roma, se vuelve particularmente apropiado hablar de él. Y la conclusión con la cual llegan los equipos que están haciendo esta investigación es que esta gente que carece de derechos, o siendo europeos residiendo en otros países, tienen derechos pero que no son reconocidos, les vale. Preferirían tener esos derechos reconocidos y validados por el Estado. Pero como no los tienen, actúan como si los tuvieran. Y son felices. Bueno, no siempre son plenamente. Nadie es siempre feliz. Pero a ratos podemos serlo. Lo interesante es, si uno toma estas 2 ideas, la de Žižek de la utopía puesta en acto y esta idea de la ciudadanía como actos de ciudadanía basados en los performativos, uno encuentra que el proceso de liberación o la vivencia de la autonomía no requiere haber eliminado al último cabrón que está en el poder para empezar a ejercerse. La autonomía se ejerce desde el momento en que uno empieza a luchar por la autonomía, siempre respetando el carácter relacional, como nos recordó Raquel. Y la emancipación empieza a realizarse a medida que polemizamos en torno a si las relaciones sociales actuales dan daño, nos favorecen la igualdad, la libertad, etc., si otro punto es posible o no, y empezamos a luchar por eso. Había algunas otras cosas que querría haber agregado, referencias a Bay, las zonas temporalmente autónomas, algo de Holloway, las grietas y la estructura de dominación, y esta idea de éxodo, invierno, negri y compañía. Pero, y también las ideas de la brecha o zona gris entre la dominación y la resistencia. Pero como sé que van a ir a comprar de inmediato el libro, no creo que sea necesario. Muchas gracias.